Ok, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con dos personas que vienen a contarnos de lo que ellos quieren proponer para mejorar lo que es la reforma laboral. Esta reforma que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet en nuestro país. Ellos quieren también participar poniendo un granito de arena respecto a lo que son las necesidades de la gente del norte de Chile. Buena iniciativa. Estamos con don César Luna, quien es secretario de FETRAPOR, esta federación. FETRAPORCE. ¿Cómo es la sigla, César? FETRAPORCE, Federación de Trabajadores Portuarios Contratados y Eventuales de Iquique. Bastante larga. Y estamos también con don Carlos Salgado, quien es director, parte del directorio. ¿Cómo está, Carlos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ok. A ver, cuénteme primero de qué se trata lo que ustedes quieren hacer. Ya, mira, bueno, primero que nada agradecer el espacio a esta invitación que nos dieron y el tema que nosotros que estamos organizando es un primer congreso de red sindical que va invitado a todos los gremios, sindicatos y federaciones de la región de Tarapacá, incluyendo sindicatos del interior, de Pozo Almonte, Pica, Pisagua, Guara, hay sindicatos pequeños que hay, están invitados. Hemos invitado más de cerca de 80 sindicatos, la cual nos han confirmado cerca de 30, 40 sindicatos que nos han confirmado que van a asistir a este congreso. Este es el día jueves. Este jueves a las 9 de la mañana, yeah, en la ex aduana de Iquique, al frente de la caleta Riquelme. Uh-huh. Y va a, este congreso es netamente el tema que se va a hablar, la reforma laboral. ¿Ya? La nueva reforma que se va a tirar el día 4 de marzo en el congreso. Entonces, para nosotros es un tema complejo, porque nos va a perjudicar a todos los trabajadores. Exacto. A todos los trabajadores de Chile. Y este no es un tema. Nosotros como no es un tema portuario, no es un tema de especificar un sector de trabajo, sino que es a todos los trabajadores. Parte desde incluso a los que son trabajadores independientes, también influye el tema de la reforma laboral, porque también vienen muchos puntos o leyes que van en contra de ellos, que son muy están las letras chicas, en la cual entonces nos perjudica mucho, nos preocupa, van a exponer staff, va a exponer nuestro staff de abogados BIK. Ese día BIK es su en nuestro staff de o sea nuestro asesor de abogado ya. Entonces ellos van a exponer la reforma laboral como con la mirada del gobierno y lo que es en contra del trabajador. Se lo ¿ya? van a explicar de una forma más didáctica para que todos los que claro. no entendemos bien el tema podamos ir captando cabalmente de qué se trata. Ahora, esta reunión que siguió con estos abogados, cuando les explique, ¿va a dar pie a que también todos puedan tener un poco de voz y voto en lo que quieran pedir? Correcto. Es la idea. Mira, hace tres semanas, tuvimos una reunión con la ministra del Trabajo. ¿Ya? Y se le planteó el tema de de nosotros poder participar como trabajadores, obviamente también como Unión Portuaria. Pero nosotros, como Iquique, no queremos ir como trabajadores, como portuarios. Queremos que salga una sola voz, como trabajadores de Iquique, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros hemos invitado a un montón de gremios, en la cual lo han confirmado bastante. Vemos que esperemos que sea un buen encuentro, en la cual se pueda seguir trabajando también como red sindical de Tarapacá, como una sola voz, no como sindicato separado. En la cual hemos invitado a todas las mineras, cargadores de SOFI, sindicatos de SOFI, Zona Franca, a los colegios también se le ha hecho la invitación. Ahora, ¿aún ustedes no tienen claro qué es lo que quieren? Porque a lo que me refiero, a las peticiones, por ejemplo, si los abogados les cuentan cómo es de manera bien didáctica y bien fácil de comprender, perdón, cómo es la reforma, y esta reforma pasa por situaciones que a ustedes les parece bien, ¿se seguirían apegando o siempre va a haber un petitorio para de alguna forma expresar lo que quieren en la región? Justamente, expresar lo que quiere la región y por eso, como decía mi compañero, este doctor de abogados están claros en el tema. Por eso nosotros la invitación es para eso, para que la imagen de los trabajadores de la región de Tarapacá
entiendan de qué se trata la, la reforma laboral realmente. Porque de acá tenemos, no sé, 20, 30 años más, una nueva reforma y vamos a quedar. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema delicado, como te digo también mi compañero anteriormente. Fuimos en Santiago con la ministra, le hicimos saber que no estábamos de acuerdo con la reforma, que tienen que estar los trabajadores en esa mesa. Tienen que estar, entonces... O sea... Por ahí va el tema. O sea, el tema acá es hacerle saber a la ministra cuáles son las necesidades que tienen ustedes, claro, acá en Iquique. Claro. Ahora, yo igual... Quizás no en Iquique, o sea... En la región... Obviamente, en... como Iquique, nosotros la queremos exponer a la ministra, pero obviamente esperemos que el día 26 y 27, que nosotros vamos a tener un encuentro, ajá, norte, que está invitado Huasco, Caldera, Chañaral, Tocopilla, Mejillón, Antofagasta, incluyendo Arica, es la idea presentar lo que nosotros hicimos, el trabajo el día 19, uh-huh, para que esto se vaya, se lo lleven también ellos como tarea a otros puertos y hacer lo mismo y sacar una sola voz al final, o sea, una voz como trabajadores de Chile. Eso es lo que nosotros queremos, esa es nuestra meta, esa es nuestro, nuestra conclusión que nosotros queremos sacar en este congreso. Ahora, de alguna manera, cuando ustedes están contándome de todo este tema de peticiones y de poder entender a cabalidad de lo que se trata, también yo quisiera saber cómo ha resultado, porque por ahí tienen que empezar a sacar un poco el molde, si es que realmente este gobierno escucha o no escucha, si realmente este gobierno va a dar el pie de decirles a ver qué quieren y qué no quieren. ¿Cómo los ha tratado el tema del terremoto, del post-terremoto, cuando esto pasa y se destruye parte del puerto y todo lo demás? Yo recuerdo perfectamente que el gobierno dice que vamos a sacar a las personas que no van a poder tener trabajo durante un tiempo y lo vamos a insertar en el tema reconstrucción. ¿Eso se ha dado? ¿Se ha cumplido? ¿El gobierno ha cumplido todos los pasos que les prometió a ustedes como personas que se les damnificó el trabajo, por decirlo de alguna manera? A ver, bueno, para dejar un poquito más claro esa parte... nosotros somos trabajadores de, bueno, somos la nueva federación, la FETRAPORCE, uh-huh, y trabajamos nosotros en el terminal privado, en la ITI, ¿ya? Nosotros, a sí, nosotros, pero estás llamando, claro, estás llamando, claro, a incluir, sí, al resto. Sí, pero como poder darte el ejemplo, lo otro, la otra federación, y que FETRAP y FECIPOR, ellos tienen su... Ellos tienen, ¿cómo se llama? Ellos fueron escuchados por parte de la ministra, en la cual la ministra les dio la... Se les cumplió a los compañeros, y la verdad yo desconozco el tema, cuánto es el beneficio que le dieron, por cuánto tiempo, eso yo no lo sé, pero a ellos se les dio, porque ellos fueron los más afectados en la parte del terminal Molo 1, uh-huh, ya, en la parte pública. Uh-huh. A nosotros también nos afectó, la cual al sindicato eventuales también, ellos están perjudicados en este tema, no les tocó, pero estamos en un diálogo con la ministra, que eso esperamos solucionarlo de aquí a fines de marzo. Okay. ¿Y cuándo va a ser esto de juntarse, este seminario y todo lo demás? El día jueves. ¿Este jueves? Este jueves 19 a las 9 de la mañana. ¿Dónde? En la ex aduana de Iquique, al frente de la Caleta Riquelme. Están invitados todos los sindicatos y federaciones de la región de Tarapacá. Están invitados, si quieren ir a sacar algo en vivo, van a ser bienvenidos, no se les va a cerrar la puerta a ninguna prensa, se les invitó también al resto, así que ojalá puedan estar, y si esto puede salir en vivo sería extraordinario. Okay. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos venido a explicar esta situación que de alguna manera nos parece bastante lógico que ustedes la quieran para que se pueda aterrizar lo que es la reforma a la realidad de la que vivimos realmente los chilenos, sobre todo los que vivimos acá en el norte. Vamos a un corte y volvemos.